2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoy día me cansé. Eres mi bebé, eres mi fiu fiu, eres mi puerquita fiu fiu. No, hombre, todavía me acuerdo aquí cuando venía con la Morgana de la mano. Como profesionales, yo les entiendo, pero como profesionales tenemos que cumplir a una hora. Por eso no, profe. Yo por eso cogí puro equipo profesional que ya está hecho. Ya no está. Aquí estoy viendo las nuevas caras, las nuevas figuras, los campeones del tryout 2024. ¿Sí o no? Porque aquí vamos a armar el cochinero y todos somos cuerpos. ¡Y arriba el cochinero! ¡Arriba el cochinero! ¡Hola! ¡Hola, verga! ¿Qué pasó? Al nuevo team de Fidia Extraño lo estamos capacitando para que sean las nuevas estrellas de la arena local. Ven acá. Gordo. Este no va a servir para la lucha, mi gordo. ¿Cómo no, Sendero? El otro, mira este, todo escurrido. ¿Cómo va a estar aquí? Mejor vámonos a entrenar como nosotros sabemos. ¿A dónde? Vámonos. Vénganse. Échenle los sueños, todos empezamos igual, entonces yo creo que sí se puede llegar hasta donde ustedes quieran. Sí, yo también felicitarlos porque el hecho de estar aquí es un valor que deben de tener para venir a enfrentarse a este mismo reto, que acuérdense que los retos son de uno mismo, entonces lo van a desafiar y pues qué más, échenle muchas ganas, la verdad, ya lo dijeron los compañeros, los sueños se cumplen. ¡Puertos! ¡Puertos! ¡Vamos, muchachos! ¡Ya! ¡Ya! Son equipo de Destroyer. Nosotros los invitamos a ustedes para. ¡No! 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 ¡Y ahora, profe, dígales algo! ¡No, pues! ¡Oye, también el minipic se va! Ahora sí les toca a ustedes demostrar por qué vienen las pruebas físicas y por qué vamos a armar el cochinero, chavos. Este fue un momento de relajación para que se la pasen bonito, motivación para ustedes. Así que armemos el cochinero en el tryout y aquí somos los nuevos campeones del PIC Destroyer Time. ¿Sale? Porque aquí todos somos ¡Cuerpos! Full Fitness sigue creciendo. Ahora, para tu mayor comodidad, el área de tren inferior cuenta con mayor espacio entre máquinas, al igual que en el designado a tren superior. Además, próximamente contará con más aparatos para construir el físico de tu sueño. Visítanos en Abasolo 10, Naucalpan Centro. Full Fitness, donde entrenan los campeones. Hola, ¿qué tal? Soy Pick Destroyer, coach del mejor equipo del Tryout 2024 en IWRG. Y el consejo que les quiero dar a los compañeros antes de que empiece esta prueba física es: dejen el corazón, dejen el alma, dejen todo. No les puedo decir cómo hacer una maroma porque ya lo saben, no les puedo decir cómo hagan una evolución porque ya lo saben, hasta mejor que los mismos jueces. Así que vengan, disfruten. Disfruten al máximo. Nada más solamente les quiero decir una cosa: que nunca dejen de soñar porque los sueños se hacen realidad. Así que este momento es de ustedes, mi equipo, y a triunfar, porque aquí todos somos puercos. ¡Órale!
Bien, buenos días, chavos. Buenos días. Buenos días. Espero que estén muy bien, bienvenidos a su prueba. Recuerden que esto ya es, no es un entrenamiento, ya es como tal su prueba, entonces los van a estar viendo aquí los jueces, justamente para que ellos deliberen para ver, para darles sus calificaciones, ¿ok? Esta vez no nos va a poder acompañar Black Terry por cuestiones ajenas a la empresa, entonces va a estar con nosotros Fishman. En esta ocasión, en esta edición 2024 del Tryout, ser juez. El año pasado fui coach y bueno, pues ahora sorpresivamente me hablaron para que fuera juez. Así que espero tengan agallas. Aquí no queremos gente tibia, aquí queremos gente determinada y espero que uno de ustedes sea el próximo estrella de aquí del Grupo Internacional Revolución. Solamente depende de ustedes y pues y que estén bien preparados. Hola, ¿qué tal? Soy el hijo de Fishman, el puro veneno verde de la lucha libre y campeón junior de juniors. En esta ocasión, a diferencia del año pasado que fui coach, ahora me toca ser juez. Y pues es el primer día donde voy a ser juez del equipo de Peak Destroyer. En esta ocasión voy a ver qué tal andan los chavos. Veo gente que trae físico, veo unos chavos bastante delgaditos, pero se ven que traen como que hambre de triunfo en general. Entonces pues vamos a ver de qué están hechos todos estos chavos del Team Peak Destroyer. A diferencia de los años anteriores, en este caso los jueces vamos a elegir a los mejores de este grupo. Cada juez va a elegir a uno que va a ser quien avance a la siguiente etapa. Su coach también va a estar encargado de elegir a uno. Pero los que se queden afuera no se preocupen porque van a estar nominados y la gente va a poder hacer que pasen a la siguiente etapa mediante votaciones. Si va a haber eliminaciones, si no aguantan la condición, si algo no sale, sí vamos a estar sacándolos de lo que es el tryout, eso sigue siendo igual, pero estén tranquilos de que ya los vieron luchar, ya como hizo mi hijo Fishman, depende de ustedes, así que échenle muchas ganas y bueno, van a estar a cargo de Hellboy, que les va a poner toda la condición, y el profesor Karawi, que le va a hacer la lucha olímpica, recuerden. Así es, pero nosotros, los jueces, no los vimos luchar, entonces no podemos saber lo que hicieron. Entonces vamos a hacer todo sobre las pruebas. Y yo los quiero, como es la cuarta edición, ya saben a lo que van, ¿no? ¿Verdad? Entonces los quiero listos y preparados, en condición olímpica, todo. Y no es un entrenamiento, ya tienen su licencia profesional. Entonces los deseo mucho éxito. Hip Hop Man, el Messi, la lucha libre una vez más. Como juez, hoy nos toca el equipo de Peak Destroyer. Me hablaron mucho de este equipo, que tal vez no era tan bueno, que no tenían buenas actitudes, pero yo conozco a algunos de estos chicos y creo que tienen con qué, tienen con qué, pero vamos a ver, ¿no? Hay algunos que tienen con qué, pero después no se preparan bien físicamente y ahí se quedan. Vamos a ver si avanzan mucho, si avanzan poco, la cuestión es encontrar a la verdadera estrella de la Arena Naucalpan. Hola a todos, soy el Francis Idi Karawi y nos vemos otra vez en los Tryout 2024 por la cuarta edición. Ahora empezamos con estiramientos y ejercicio de cuello que están a cargo suyo. Ok. Aquí. Y aquí Hellboy, ahora toca con Peak Destroyer, vamos a ver a sus elementos. Se ven animados y espero que la rifen. ¿Cuánto duro? ¿Dónde escucho? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¡Hey! ¿Qué onda, raza? Espero se encuentren bien, aquí estamos de vuelta y les habla Ratzinger, el diablo oaxaqueño, y como ya lo acaban de escuchar, venimos de la tierra del mezcal, de la bella y hermosa Oaxaca. Y el día de hoy estoy muy contento, muy feliz, muy emocionado, un poquito nervioso, porque por fin hoy es el día, hoy se va a demostrar a ver si es cierto. Entonces vengo con las expectativas muy altas, muy contento, a ver qué va a pasar el día de hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo el aliado de Dios, el todoterreno, 100% hidrocálido. Vengo desde Aguascalientes y su Cerro del Muerto y su Cristo Roto. Hoy, en este día, espero, hoy es la prueba más difícil para mí, la condición, y espero dar el máximo, dar mi mejor desarrollo
y representar a mi estado en esta gran arena Naucalpa. Y aquí está su próxima estrella. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Qué tal, mi gente? Nuevamente de regreso aquí en la arena Naucalpan. Su servidor, Spider King, nuevamente aquí presente para demostrar lo que es la lucha independiente. 14, 15. Hola, vengo representando a la lucha libre de Toluca. Soy el chico sexy de la lucha libre. ¿Y qué espero hoy? Dar lo mejor de mí. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y ahora también. ¿Qué tal, mis glotoncitos? ¿Cómo están? Les habla Josh Glotón de la lucha libre y vengo del Estado de México, de Soyuca, Buenos Aires. 11, 12, 13, 14, 15. ¿Qué tal, amigos? Les habla la maldad hecha mujer, maléfica, oriunda de Tijuana. Y la verdad, hoy toca los tryouts, me siento bien nerviosa. Estoy enferma, pero con toda la actitud de podré sobresalir. Y pues los nervios andan de punta, tengo asma, a ver cómo nos va. Voy a darlo hasta el final. Matopilas de la Ciudad de México, ¿qué espero? Ganar, pero pues todavía no llegamos a esa fase, entonces ahorita no bofearme, digo, la verdad, dar el 100%. Yo también vengo enfermo y los camarones del otro día no me sentaron bien, entonces pues vamos a ver qué tal nos va. 12, 13, 14, 15. ¿Qué tal? Les saluda Ghost Claw, el payaso fantasma. Y recuerden que Atizapán de Zaragoza es el dueño del circo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hey, hola, ¿qué tal? Les habla el rey del infierno, Black Elliot. Estamos de regreso aquí en la arena Naucalpan. Venimos desde Aguascalientes haciendo un recorrido un poco largo, cansado, pero estamos al millón, como dirían más bien en gente de YouTube, al millonaje. Estamos aquí, señoras y señores. 17, 28, 29, 30. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Escanor, directamente de la CDMX. ¿Qué espero el día de hoy? Espero terminar la prueba física. Yo creo que esa es la meta a corto plazo, el terminar bien y apoyar a mis compañeros. Hey, ¿qué tal a toda la gente? Les habla su amigo, hijo de Iracundo, Luis Miguel de la Lucha Libre. Vengo de Irapuato, Guanajuato. ¿Qué espero el día de hoy? Pues espero salir con la victoria, espero poder superar todas estas pruebas físicas y salir, pues salir bien en el entrenamiento y no salir lesionado o salir mareado, dar lo mejor de mí. Hey, hola, ¿qué tal? Los saludos, amigo, el rey del sonido acústico, proveniente de Chimalhuacán, Estado de México. Pues yo espero el día de hoy dar todo lo mejor de mí, dejar el corazón y el alma aquí en esta prueba para poder pasar a las siguientes rondas. ¿Qué tal, banda? Les habla el chico de 24 quilates, Golden Power, el pollo de la lucha libre de Nezahualcóyotl para el mundo. Vengo contento, feliz, emocionado, con muchas emociones encontradas el día de hoy otra vez. Probarme nuevamente, hace un año estuvimos aquí y probé suerte, no fue el resultado que yo quería, pero otra vez estoy aquí demostrando el por qué estoy hecho para esto, por qué tengo las cualidades para volver a probarme en el tryout. Entonces, espero que todos mis compañeros hagan con bien, que todo no les pase nada malo a ninguno, que pasen a la siguiente ronda los que tengan que pasar y lo que Dios diga. Como saben, el luchador debe tener condición física porque llegamos a momentos extremos donde no solo es el corazón y la mente, sino realmente es la preparación. Y bueno, vamos a calificar eso realmente, si saben y si tienen lo suficiente para pasar a la otra ronda. El que llegó tarde es el de hasta adelante. No, todavía no. ¡Uno! Tu playera, ¿eh? ¡Uno! ¡Échale! ¡Échale! ¿Qué pedo? Uno, no puedes, arrebáselo, güey. Arrebáselo, arrebáselo, arrebáselo. ¿Qué pasó con el chavo? Arrebáselo. Vamos. ¿Qué haces aquí? ¡Péguense a Golden Power! Ve rápido, ve rápido. Échele, échele. ¡Dos! ¿Qué pedo con esa condición? Bien.
¡Rápido! ¡No se separen tanto! ¡Ya los alcanzaron! ¡Maléfica! ¡Vamos, vamos, Daniel! ¡Échale! ¡No te agüites, échale! Échale. Lo que yo estoy viendo que ya están desentonando, mira. Ya, sáltalo si quieren. ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Échale! ¡Échale! ¡Ocho! ¡Rápido! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Pégase! ¡Pégase! Llega tarde y no se pega. Si no puede, rebásalo. Ya tengo seis que son buenos. Lo demás... Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? Yo soy Latigo 2000 Junior y vengo desde el estado de Zacatecas. Hoy espero demostrarle a los coaches mi preparamiento, todo lo que hago día a día en mi gimnasio, el cómo me preparo física y mentalmente y dejarlo todo arriba de estas pruebas. Los puntos que siempre veo, como saben, el tema de la actitud, del micrófono, el desenvolvimiento adentro y fuera del ring. Mucha técnica, en el equipo de ayer vimos que la técnica no estaba tan buena, entonces vamos a hacer un poquito más de énfasis en que sean luchadores con gran técnica, no con grandes movimientos, sino con las cosas básicas las tengan bien hechas. Y claro, ¿no? Si en la condición no aguantan, ya saben, 4 tryouts, de verdad, vienen sin prepararse para su casa. Échale, ¿cómo vas? Bien. Vengo mermado de salud. Vengo saliendo de una gripa muy fuerte. Pero lo vamos a dar todo. Vamos a dejar todo en esta arena el día de hoy. ¡Aguanta! La última. ¡Aguanta! ¡Échale! ¡Aguanta! Pues yo espero, la verdad que ahora sí que perdón por la expresión, pero espero que me den la chinga de mi vida en cuestión del entrenamiento, porque creo que he venido buscando esto muchos años. Como lo dije en una entrevista, hace 3 años no pude asistir, pero de nuevo estoy aquí. Ahora sí que independientemente de mi resultado personal, lo estoy viviendo como si fuera mi último entrenamiento, como si fuera mi última lucha, como si fuera mi última arena. Entonces, yo estoy feliz de la vida, y qué mejor que con todos mis compañeros, que la verdad son unos cabrones. ¡Les va! ¡Va! ¡Fuera! ¡A todos! ¡A todos! ¡Que toquen la cola! ¡A todos! Me estuve preparando la semana pasada y la semana antepasada, cuando llegamos aquí. Al siguiente día fui a prepararme, me enfermé de la gripa, pero pues no... Pues no demerita de que la gripa me quite esas ganas para poder seguir en las pruebas. Pues la verdad muy presionada, me siento muy presionada por eso, pero vamos a hacer como un entrenamiento más con toda la actitud y pues lograr el objetivo, pasar a la siguiente ronda. ¿Pero cómo vienes? ¿Traes condición? ¿Sí lo estuviste practicando? ¿Corriste? Para serles sincera, no traigo condición. Pero lo que me ayuda a mí es las ganas, el querer hacer las cosas. Voy a dar hasta donde pueda. La verdad, ahorita pues me falló la jugada. Tengo gripa, los cambios de clima aquí están bien feos. Y no me acostumbro aún a la altura, pero vamos a dar todo. Ya te cansaste, dale, no te rindas. Bien, ahí van. Échale, ¿qué pasó? Échale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tampoco queremos que te truenes aquí y pase algo más grave. Va, ya va a haber otras oportunidades. ¿Va? Sí. Terminamos. Por sí. Por favor. Esto pasa aquí en el cochinero, mira nada más. La primera que se me quema, pero no pasa nada. Aquí lo importante es disfrutarlo, vivir y gozarlo hasta donde podamos.
Ay, Maléfica. Si sabías que tenías ya problemas con la respiración, pues, ¿para qué vienes? Bueno, entiendo que la altura también afecta, viene desde Tijuana hasta la Ciudad de México, la altura afecta, pero pues ya traía como que este problema respiratorio, pues no es la primera edición, es la cuarta edición que es el tryout de aquí de la IWRG, entonces ya como que traen una idea de cómo es la condición, cómo es la preparación para que pasen a la siguiente ronda en ese tryout, y creo que... pues si ya estaba consciente de ello, no sé si vio ediciones anteriores, pues no entiendo cómo se animó a... que es de respetarse, claro, ¿verdad? Pero pues yo creo que primero está la salud ante todo, y pues ya después como que lo deportivo, el trabajo, porque pues para que tú hagas y ejerzas tus funciones bien, debes estar al 100 bien de salud, al 100 de condición, al 100 de fuerza, de preparación, entonces creo que esto le falta a esta chica. Ay, mi Maléfica, yo sé que sos buena luchadora. Sé que llegaste a grandes lugares. No entiendo por qué no te preparaste como debías. Sé que venir de afuera se complica porque la altura de la Ciudad de México es algo que realmente te tenés que preparar bien. Pero por eso mismo, si ya sabías, si ya habías quedado, si ya hiciste la primera lucha, te hubieses quedado acá a entrenar, salir a correr... Lamentablemente no te vamos a poder ver más adelante y es una lástima porque sé que sos buena. Pero bueno, así es el tryout 2024. ¡Cabe! Aquí, mira. No, estás como... Échale. Pues estoy triste que ya te fuiste porque una luchadora no había muchas. El año pasado tampoco. Yo pienso que falta luchadoras en la arena. Entonces, pero pues estabas enfermo, yo lo puedo entender. Pero es muy importante cuando llegas a una prueba, a una competencia, de estar al 100. Entonces, recupérate bien y regresa más fuerte. ¡Alcánzalo, güey! ¡A todo! Vas, ¡a todo! ¡Vas, a todo. vas! ¡Échale! ¡Vamos, péguense! Ahí te encargas. ¡A todo! ¡Vamos! ¿Qué tal, amigos? Les habla Maléfica. Y pues me acaban de eliminar. Yo quise dar lo mejor, pero por mi salud no me dejaron continuar. Porque me dio mi ataque de asma y pues me siento pues a la vez feliz por haber llegado hasta aquí y a la vez enojada conmigo misma porque sé que pude haber dado más. Estás eliminado. ¡Échale, Yoshi! Tú, Látigo Junior, sígueme. Primero que nada, mi pronóstico para los compañeros, que todo salga bien, que Dios los acompañe. Y mi pronóstico para hoy es no defraudarle a mi familia, a mi barrio, a los míos, a la familia de mi hermano. Entonces y llegar a la siguiente fase para poder demostrarles a la gente de IWRG y a la Arena Naucalpan que Golden Pollo, el chico de los 24 quilates, está puesto para esto y para más. ¡Rápido! ¡Póngase! ¡Rápido! ¡Esto es fluido! Vengo muy bien preparado, vengo con mucha condición, estuve corriendo un par de kilómetros. No sabemos, yo sí vengo, he visto los entrenamientos de la Arena Naucalpan, sé que son muy pesados. Hay algunos ejercicios que yo por algunas lesiones que he tenido a lo largo del deporte no he podido superar, ciática, hombro. Pero yo espero que si esas lesiones me lo permiten, dar el máximo y claro que vengo preparado. Vengo preparado y todo está corazón y mente para poder superar todas las pruebas. Ahí con cuatro, ahí. Ahí en cuatro. Ahora sí te estiras la pierna, güey. La verdad, estoy ya preocupado porque ya se me empiezan a quemar uno que otro, pero yo sé que están poniendo corazón, la mayoría están poniendo corazón y eso es así. Yo quisiera que todo el equipo pasara así como llegó, pero aquí es donde ellos van a demostrar quién es quién y cómo van a sacar la garra y el corazón. Así que no me preocupa, yo sé que ellos van a terminar y van a hacer el mejor esfuerzo y lo mejor de ellos van a dar. Pues yo creo que el factor sería que, bueno, pues como pues, me pueden ver, pues estoy acá medio de mucho, pero no lo voy a permitir porque todo está aquí, señores, todo está aquí. Y si vienen nomás a que les echen cámaras y todo,
pues mejor ya se hubieran quedado en sus casas y mejor hagan videos para YouTube. Aquí venimos a partirnos la madre, tanto yo como todos mis compañeros, así que a rajarse a su rancho. Muchas veces nos queremos aferrar a seguir y el cuerpo ya no te da más. Entonces, yo creo que primero es la integridad física y después lo que venga, ¿no? Y si ya el cuerpo ya no te da, pues ya no te va a dar nunca. No va a acabar la lucha porque están cansados. No hay ningún motivo para parar, no existe. Pues guapísimo, que es lo importante, la condición ya veremos ahorita en las pruebas. Tú sigue, Gel, tú sigue. Ya tienes. ¡Vamos, den espacio ahí. ¿Pero cómo se llama? Venías bien, sexy. Pues es lo que te digo, yo creo que deben de estar conscientes que si tienen alguna enfermedad crónica, pues primero es la salud, primero deben de saber que están bien, porque la lucha libre en general no es nada más subirse y presentarse, al contrario, es un deporte de contacto, es un deporte de alto rendimiento, entonces deben de estar conscientes que esto es preparación al por mayor. Y me siento, vamos, aguas, porque se pueden lastimar. A ver. ¡Vamos! ¡De muerte! ¿Quién es vos? No es malo, no es malo. Sabemos que la altura de la Ciudad de México es difícil, pero vienes de Aguascalientes, entonces te quiero ver fuerte. Black Elliot, sí, yo creo que hay que usar más servitualas al momento de quitarle la grasa a las milanesas. Hay que entrenar, hermano. Yo sé que tenías todas las ganas. Cuando ya no pudiste, vi en tu cara esa desilusión, tu moral muy baja, pero no es momento para ello. De las derrotas se aprenden, se vuelve más fuerte, entrena, come mejor y ve al gimnasio. Mira, dos menos. Todos eliminados. ¡No! Bueno, yo ahorita nada más tengo dos. ¡Es el calentamiento, Chihuahua! Tranquilo. Alguien más, aquí es una competencia sana. De pie. Si el otro es lento, lo arrebaso. Dale. Porque yo quiero demostrar. ¡Vámonos! Chale, sin desentonar. Híjole, ahorita me siento mal porque, pues, creo que esto sí es más difícil de lo que yo pensé. Creí que iba a aguantar, pero, pues, me tocó, tristemente, me tocó desertar de la prueba. Estás eliminado. No caminen. Mira hasta qué distancia. No caminen, no bajen el ritmo, vamos. Dos son los únicos, man. Rápido. A ver, ¿cómo te llamas? Puro punch. Yo siempre traigo condición, yo me preparo todos los días, me hago un licuado, doy 5 vueltas al deportivo, después regreso, hago abdominales, después regreso, hago dominadas, pero pues ahora sí he estado fallando, pero pues no es por cero sicón, ¿verdad? Pero pues de entre todos yo me siento el mejor, pero pues ya veremos qué tal nos va. No apoyes las rodillas. No quiero que apoyes las rodillas. Vamos. Bien, vato pilas. Ya. Eso. Eso, dos, bien. Tres, bien. La verdad vengo súper nervioso, pero lo vengo a dar todo, lo vengo a dejar todo aquí en la arena Naucalpan. Para mí es una gran sorpresa estar aquí y lo voy a demostrar de que estoy hecho. Dos, eso, bien. Vamos, chavos, vamos. Échale, acústico. Sí nos estuvimos preparando, hicimos varios ejercicios para poder aguantar la condición que nos va a poner el día de hoy, pero no puedo asegurar nada porque todo puede pasar el día de hoy. ¡Échale!
Puede que sea un impedimento, pero hay algo que descubrí en este equipo. Aquí, cuando empiecen a fallar los músculos, las piernas, los brazos, el músculo más importante va a empezar a trabajar y ese es el corazón. Fórmate allá, güey. Fórmate allá y agarra tu sentadillas. ¡Rápido, payaso! No, 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 no. ¿Todo bien? ¿Mando para acá? ¡Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Espalda derecha, payaso! ¡No así! ¡Estás defecando! ¡Dos, cuatro, dos! ¡Es herido, es herido! ¡Cinco, seis, siete, ocho! 9, 10, más abajo, más abajo. Espaldados, güey. Échale, échale, échale. 10, 1, 2, 3, 4, 5, échale. No duele, no duele. 8, 9, manos. 1, 2, 3, 5, 6, échale. Vas, 10. ¡Ah! ¡Échale! ¡Échale, payaso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Échale, cuatro, manos! ¡Cinco! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Manos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Échale! ¡Así estoy! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Échale! ¡Atención! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Abajo, abajo, siete, abajo, abajo, abajo! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Chele! ¡Más abajo, más abajo! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Abajo! ¡Cinco! ¡Seis! Derecha. ¡Siete! ¡Ocho! Abajo. ¡Nueve! Viendo. ¡Diez! ¡Va! Bien. ¡Fuerte! ¡Chele! ¡Con actitud, échele! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¿No está bajando el gel? ¡Seis! ¡Baje más! ¡Siete! Aquí está el gel, pues, ¿eh? ¿Quieres pasar? ¡Págalo bien! ¡Tres! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Espalda recta! ¡Tú no contaste! De repente estás contando, aquí te estoy viendo. ¡Échale acústico, eh! No, que, no traje mudos, ¿eh? A mí no me dijeron luchadores cinco, mudos. ¡Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Un aplauso! ¡Bien! Sí, todos vienen muy emocionados, todos están listos, traen todas las ganas. Entonces, pues creo que la competencia va a estar dura, va a estar fuerte, va a estar reñido, pero pues al final del día todos vamos a seguir siendo amigos. Pues más que nada yo creo que todos estamos nerviosos. Igual yo también estoy muy nervioso por tener a cuatro talentos encima de nosotros y estarnos observando de cómo venimos nosotros como gladiadores. Pero igual hay que demostrarle a los profesores que traemos todo en este grupo de lo que es Peak Destroyer. Pues sería una cuestión de que tal vez me pueda desmayar
o me sienta mal, me sienta muy mal y ya no pueda, pero voy a no puedo, tiene que seguir para poder salir victorioso en estas pruebas. Muy bien, Hellboy, me sorprendió, la verdad es un gran instructor en lo físico. Karawi, pues sabemos el desempeño que él tiene, pero Fishman y Hip Hop, o sea, son gente que muchas veces no te saben ni agarrar, no te saben ni hacer muchas cosas, y se ponen muy exigentes. Está bien, nos tocó ser jueces, ¿no? Para decir, estamos bien buenos, pero para hacerlo, la verdad no. Pues todo lo hicieron muy bien, uno que otro titubeó, pero es importante llegar hasta el final y al acabar lucir como campeones, porque lo terminaron bien, y pues estoy muy orgulloso de ellos. Bien sencillo, vamos a entrar con la, ya saben, la corta subida y los saltos del esquinero fluidos. Voy para allá y lo hago allá y lo hago acá y lo hago acá, me bajo y me formo. Ojo, no quiero acá, no quiero sus fauleadas, no quiero que todavía agarrando base de la primera a la segunda se fauleen. Es un brinco y me voy al otro. ¿Sale? Vámonos. ¡Sale, Golden! Bien. ¡El que sigue! ¡Qué cara, güey! They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through. Bien, muchachos, bien. Aquí estamos del cochinero, mis chavos, mira. Dicen que no, esta es la prueba. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn I learned. Vengo regularmente preparado porque pues allá en Zacatecas siempre tenemos un buen entrenamiento con el profesor. Entonces Vengo bien y vengo a demostrarle a los coaches, nada más que pues es muy pesado venir desde Zacatecas de un momento a otro hasta acá. Aguas, aguas, aguas.
¡Oh, sí, no, para el Uru! Espérate, espérate, espérate. Respira, 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 papi. Espérate, espérate. Se la ingle, creo. ¿Estás a punto de parar, no? Espérate, espérate, espérate. Respira, respira. No hay por ser más. No da más, güey. No, yo la tema, así que le das otra chance y lo la tema. No, ya no puede, no puede. La otra. Este es el último, güey. Espera, espera. A ver lo que tiene. ¿Dónde te duele? Está todo ahí. La ingle. Pero ahí. O ahí. Aquí, aquí. A ver, aquí te hace. Espera, 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 espera. Yo pienso que sí hizo un desgarre. Espera. No lo abres si tiene un desgarre. No, yo te pongo aquí. Agarra el coche. Ghost Clown, fue muy difícil para ti, muy muy difícil. Tuviste tu lesión, o no sé si falta de preparación, lo que pienso que sí, pero tuviste la actitud porque quisiste quedarte hasta el fin. Pero tú mismo tienes que ponerte consciente de tus límites y de lo que puedes o no. Eso ya lo sabes porque se entrena desde antes, desde un principio, no desde ayer. Entonces, échale ganas, no te desanimes, pero regresa más chingón. ¿Pero tú crees que así va a poder seguir? Sí, sí puedo. ¿Tú crees? Sí. Yo no veo que puedes seguir, porque mira, te voy a decir una cosa. Pero escucha bien, escucha bien. Escucha bien, el punto no es de lesionarse, porque si no puedes hacer el ejercicio bien... ¿Qué más? Si no puedes hacer el ejercicio bien, ya no sirve. Y si además te lesionas, ¿qué sirve? Ya ni puedes luchar ni nada, ¿me explico? Tú mismo tienes que saber el límite de tu cuerpo. Sí puedo. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Hola, mamá. Pero te damos una última chance, porque si no los demás, mira. ¿Ok? Dale, payaso. Dale, payaso. Porque si no te puedes levantar solo, ¿cómo? Si no te puedes levantar solo, ¿cómo vas a hacer los demás? A ver, Ghost Clown, te están dando muchas chances. Yo no sé qué arreglo tenés ahí con Karawi, pero demasiadas chances. Fuiste de los peores en condición, de verdad, en el tumbling para atrás. Entonces, no sé, yo no te veo condiciones para que seas un luchador de la arena Ucalpan. Pero bueno, si los demás jueces quieren que sigas, seguirás. Pero por mí, ya te hubiese sacado.
ver qué tal andan en técnica. Yo opino. Están ahí de eliminarse antes de que lleguen. Ya están en la cuerda floja. Ya se les dio mucha chance, pero bueno. Hay que ver qué tal andan en la. Y van a trabajar juntos. La verdad que un equipo bueno, entre comillas, porque no entiendo qué pasa con la lucha libre mexicana. Mucho se me critica a mí de que no tengo técnica, de que no sé luchar, pero estas cosas son las cosas básicas que les ponemos. Y no puede ser que no tengan técnica para hacerla. Aunque uno esté, como se dice, bofeado, aunque uno esté muerto, la técnica siempre está. Y no puede ser que en unas patadas voladoras, en un candado, no saben cuál pierna va adelante, cuál pierna va atrás, no saben agarrar un candado, no saben pegar un antebrazazo. Son cosas básicas. Pues qué castrosos, ¿no? La verdad, ojalá sí lucharan, pero pues vemos a ver qué tal nos va. Digo, yo no vine a complacer a nadie y como quiere el esfuerzo que uno está dando con tal solo llegar aquí, pues considero que es mucho porque la verdad, pues muy pocos tienen la posibilidad por lo menos de pararse siquiera en la arena Naucalpan. Ahí vamos, no sé qué darle en medio, todos pasan. Cada cinco personas, cada cinco, uno en el medio y hace lo mismo. Vamos. Bien. A ver, sigue, sigue. Yo cuando hago la técnica de lucha, no me pongo yo mismo de espalda porque estoy perdiendo. Aguas cuando haces el giro completo de no caer de espalda. Vamos, vamos. A ver, ¿qué sigue? Sin agarrar la pierna. Okay. Hacen esta. Después de tres años ya aprendí. Sí. Eso. Eso. Bien. Pero a ver, a ver, a ver. No es el del medio. Pero está bien, está bien. Está bien. Tú viste el comportamiento del luchador. Porque él se confió a esperar y punto, hiciste, está bien. ¿Cómo estás? Bien, estaba muy bien. ¿Cómo vamos? Eso no es en las piernas. No. Hay que poner atención, ¿eh? Yoshi, nunca, nunca escuchas. Hay cosas que haces muy bien, pero si no escuchas, las órdenes, si estás en el vestidor, que luego llegas aquí sin escuchar,
toda la lucha se va a la chingada. ¿Ok? De los jueces, son muy buenos realmente. Estamos ahorita, pues, se puede decir que todos los compañeros estamos entre nerviosos porque van a estar ellos y nos van a estar vigilando a todas horas, nos van a estar viendo si hacemos bien las cosas o no, pero tenemos que darlo todo. La cabeza, ahora sí. Sí, sí. Estamos recibiendo el conocimiento aquí de los jueces. Ahí van, más o menos. 8 de 10. Yo quiero ver técnicas, supuestamente son los brazos. ¡Acción! ¡Ya se entregue! ¡Eso es la mía! ¡Bien! ¡Bien, muy bien! ¡Ya! ¡No te pongas tú mismo en la espalda! ¡Ven ahí! ¡Tenlo, Escanor! ¡Pero estás perdiendo! ¡Stop! ¡Stop, Escanor! ¡Estás perdiendo! ¡Porque no es a rendir! ¡Allá arriba en pie! ¡No es! ¡Stop! ¡No es a rendir! Sí, yo, sí voy, ven, estoy aquí, yo voy aquí y me pongo así para hacer una llave. Vamos a decir que te estoy haciendo una llave, así, pero yo estoy perdiendo, estoy de toque de espalda, porque es olímpica, no es intercolegiada. Muy importante la llave, estaba buena lo que hiciste, pero luego en competencia de olímpica ya perdiste. No te dejes, sexy, no te dejes. Bien. Guárdalo. Muy bien, ya top, muy bien. Bien, pero todavía no se acabó, se cambia. Tú arriba, el agua. Échale, vamos, échale, bomba. Échale, Gos. A llorar a la llorería, échale. Imagínate, está la gente, no puedes mostrar que sufres en frente de la gente. Puedes mostrar que eres chingón, ¿no? A llorar a la maternidad, papá, échale. Vamos. Cierren. Quejarse de recursos humanos. Acción. Échale, papá. Zápate. Gos, no olvides que tienes que zapar. Zápate. Quítate del candado. Que no te jale, güey. Que no te jale. Vamos. No descanses. Quítate, no descanses. ¡Me están besando! Párate. Quítate. ¿Qué hice los codos? ¿Qué hice los codos? Con los dos. Con los dos codos. Eso. Pero baja tu body ahora. Aguas, te va a rendir. Aguas. Sí, vamos, la lesión de la ingle hasta la pantorrilla. Vengo desde las 5 de la mañana sin desayunar, creo que eso merma. Y no es una excusa, porque creo que todos los compañeros venimos de la misma forma, pero lo vinimos a dejar todo aquí en el ring de la Arena Naucalpan, y pues de aquí para adelante. Ya, falta poco. Vamos, perdemos tiempo. Afuera. Dos o tres. Ven, aquí. Ahorita. En lucha greco. ¿Qué significa? Sin pie. Cintura para arriba. Sin los pies, ¿cómo voy a luchar? No, está bien. ¿No? De la cintura. Marre. Para arriba, significa que no puedo agarrar los pies, las piernas. Y tampoco no puedo hacer con mis pies sobre él. ¿Vamos? ¿Se saludan? No hay rendición, ¿eh? ¿No recuerdo? Venga, Golden. Venga, eso, Golden. Ya, yeah, ahí está. Quita tu brazo si no vas a estar. No le das la espalda, Golden. Párate, Golden. Levanta tu cabeza. Cintura para arriba, chicos, recuerden. Levántalo. Ahí lo tienes, eso. Ah, bien. Aguas. Eso, no se entregue. No le den la espalda, Golden, no te dejes. Ya lo tienes, ya. Vámonos. Échale. Bien. Échale pilas, Spider. Échale, bro. Vamos. No olviden, aquí es área. Piensen lo que están haciendo, piénsenlo. Ahí lo tienes, ahí, así. La rodilla. ¡Échale pilas! Acción, ahí, ya lo tienes. Ciérrala, Spider, ciérralo ahí. Acción. Apriétale nada más, ciérralo y aprieta. A tu pilas, mete una mano bajo tu barbilla.
¡Eso! Agua. Lo suyo, papi. Así, así, suave, 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 ¿eh? Suave, suave. ¡Ay, cabrón! ¡Chale, Spider! Aguas, aguas. Stop. Muy bien los dos, muy bien los dos. ¡Eso! Muy bien. Bien. Eso sí es lucha. Muy bien. Yo vi buenos elementos. Unos que se descataron más que otros, pero en general había un buen nivel. A mí me gustó, sorprendido como siempre, y hubo buenas sorpresas. Me gustó lo que hicieron, muy bien, yo vi la gente, se sacaron. Es lo que quise ver desde un principio, que dan más energía, más entrega, más pasión, ¿me explico? ¡Porque todos somos fuertes! Aguas, aguas. Si lo hacen o no. Vamos, súbanse. Dale el puto dedo, güey. ¿Ahorita ya me lo acomodó el coach? ¿Ya? Venga. ¿Eso es acomodar, güey? Ya se lo acomodó, güey. Quedó igual que el mío, güey. Esto es lucha libre. Esto es lucha libre. No venimos a jugar a las muñecas. Venimos a ganar. Porque el equipo Pig Destroyer, aquí va a salir el ganador. ¡Huecos! ¡Somos huecos! Eso ya depende de cada quien. Eso ya depende de su preparamiento. Yo los veo...
pues motivados y con ganas de salir adelante. Bueno, chicos, tengo una buena y una mala noticia. La buena es que prácticamente terminamos este tryout, queda un ejercicio más que lo vamos a hacer ahora. La mala es que estuvimos decidiendo con Fishman, Karawi y yo de que hay dos elementos que realmente no vemos con las condiciones de estar en la arena Naucalpan. No sé si habrá sido el cansancio, si habrá sido los nervios, pero creo que si dejamos que avancen a ser nominados y a que la gente los vote, creo que tal vez le estaríamos quitando el lugar a otros que sí merecen un poquito más, aunque sea. Entonces va a haber dos eliminaciones más, lo lamento mucho, pero fue una decisión muy difícil de tomar, pero realmente hay cosas técnicas que se ven muy, pero muy mal. Y para la arena Naucalpan definitivamente todavía no están. Van a tener que entrenar, van a tener que prepararse bien como para regresar tal vez el año que viene. Ghost Clown, lamentamos decirte que estás eliminado. No sé si es por la lesión, que no pudiste rendir al máximo, pero sí hay muchas cosas que te faltan todavía. Pero hay más oportunidades, hay más oportunidades. Sí. Y el otro eliminado es Hijo de Iracundo. Falta técnica. No, Fish, podrías... Pues falta técnica, falta actitud, falta pues que prácticamente te la creas, porque se te dio oportunidad muchas veces desde la condición y te falta que te la creas. No sé si así es cuando luches o no, pero aquí lo que vimos es que te faltó mucha confianza en ti mismo, te faltó inclusive hasta efectividad en ciertos movimientos y algo que nosotros como jueces no vimos, y pues por eso se tomó la decisión pues de en esta ocasión de eliminarte. La verdad es una decisión difícil, pero pues esperemos verte el año que entra y pues mayor motivación, porque para estar aquí dentro de la arena Naucalpan, pues creo que nosotros cuando subimos al ring pues subimos a dar el todo por el todo. Y pues por eso estamos aquí, ¿no? Entonces, aquí necesitamos gente, como bien lo comenté en el principio, no tibia, sino gente determinada, gente que es sí o sí. ¿Va? Irene, como decimos todos en México, para ser luchador, hay que parecer luchador. Eso es del deporte, como ganar. O sea, todo eso importa mucho, influye. Cuando estoy muy cansado, me pasa también que estoy bufado luchando, que no lo muestro a la gente. Tengo que verme. Y con la actitud, es importante. El problema nosotros no lo vimos, la actitud cuando están luchando, no los vimos luchar, los vieron solo los coches. No estábamos aquí. Pero luego la técnica falla, la actitud falla. Luego, ¿qué queda? ¿Qué queda? Y sí tuvimos elementos y cosas de lucha, y realmente no los vimos, no te vimos. Pero a los dos los invitamos a entrenar y a pulirse en la arena Naucalpan, porque son talentos que pueden llegar, pero realmente no están preparados ahora para... Cuando decimos eso, no es regañar, es una competencia, son las reglas de la competencia, unos eliminan, otros pasan, porque al fin de cuentas hay solo uno que va a quedar sobre los 60, que son 70, pero lo que quiero es que no se bajen el ánimo, se van. O hicieron todas las pruebas, yo los felicito porque no abandonaron el inicio. Sí, son claro. Yo el hecho, hay otros que abandonaron. Perdón, pero solo el hecho de venir como unos de Aguascalientes, de lejos, es difícil. Es muy difícil, lo sé. A veces no duermen, no comen bien, el estrés, muchas cosas, problemas personales que nosotros en la realidad, voy a decir, nos vale, pero no, es claro. La realidad. Entonces no bajen ánimo, al contrario, con más motivación para demostrar que sí pueden. A eso sirve las entrenamientos. Todavía estoy aprendiendo, no hay problema, ¿me explico? Entonces, ánimo. Gracias, Herbert, gracias. Bueno, les damos un aplauso a Goss y a Iracundo, muchas gracias. Y muchas gracias, hermano. Más ganas a la próxima, ¿va?
¿Qué tal, amigos? Nuevamente su amigo Ghost Clown. Y el día de hoy, lamentablemente, acabamos de ser eliminados del Tryout 2024. Me lo prometí desde que salí de la casa de todos ustedes, que pasara o no pasara a la siguiente ronda, no me iba a quebrar en la resistencia, en el Tumbly, que lo iba a dar todo, y aquí estamos. Me voy con la frente en alto, que viene lo mejor. Siempre he recibido lo mejor, porque los dueños del circo estamos en todos lados. Hay algunos compañeros que no merecen estar ahí, pero bueno, se les desea el mejor éxito del mundo a todos. A final de cuentas, pasen o no pasen, nada más va a haber un ganador. Estás eliminado. Pues me siento feliz, me siento contento, porque pues no cualquier persona pisa esta arena tan grande en México. Y pues me siento de maravilla, me siento muy bien. Y le agradezco mucho a mi padre, que fue el que me ayudó, y a mi madre. Les agradezco mucho, por ellos estoy aquí. Mi papá me levantó los ánimos para poder venir, porque yo no quería. Pero pues aún así estoy aquí. Y pasé la lucha, pasé lo de la otra, pasé lo otro y pasé las pruebas físicas hasta lo último. Y eso me pone muy contento de que haya pasado todas esas pruebas físicas. Pues les agradezco a mis compañeros, muchas gracias. Igual como lo dijo mi otro compañero, unos no merecen estar ahí, pero pues les deseo toda la suerte del mundo y pues como lo dijo, solamente va a haber un ganador. Estás eliminado. Mejor, yo creo que fue lo mejor que los hayan hecho a un lado, los hayan sacado, y el hijo de Iracundo, pues venía con toda la actitud, venía con toda la fuerza, pero de repente se me ponchó y pues no les gustó a los jueces. A mí sí me gustó su trabajo de él, su desempeño, pero realmente a los jueces no, y los que deciden son ellos. Sexy Boy es el campeón completo de la Arena Naucalpan y lo vas a desafiar. Va, con todo el micrófono. Todo, papá, a ver cómo lo desafías. Sexy. Cierrate con ellos. Eres el campeón y te lo reconozco. Eres bueno. ¿Ya te llegó? Pero tu tiempo ya pasó. Merece ese campeonato, merece alguien como yo. Ni más ni menos. ¿Cómo? Un verdadero luchador. No un amanerado como tú. Que mi tiempo ya pasó, eso lo decide esta gente bonita de la arena en Naucalpan. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quieren esa lucha por el campeonato? ¡Sí! Se la damos entonces, porque aquí no estamos para medias tintas. Me la merezco y te lo voy a ganar. Nos vemos en el ring. Muy bien. Joshi, eres el campeón ligero y hizo méritos para retarte por el campeonato, así que tú le vas a dar la oportunidad. Vamos. Ok. Acústico, hiciste un gran esfuerzo, méritos. Así que te doy la oportunidad por mi campeonato. Yo aquí demostré hoy que me gané la oportunidad. Y sí, claro, que acepto el reto por el campeonato. Porque ese cinturón se vería muy bien en mi cintura. Entonces, esa lucha ya está pactada. Nos vemos aquí entonces en la arena de Naucalpan. ¿Qué dice el público? ¡Sí! ¡Sí! Oh, todos terminan bien, ¿no? Bueno, ahora, él te dijo que te daba la oportunidad y ahora tú dices, no, pero sí, acepto el reto. Él te está dando la chance, escucha lo que te dice. Sí, sí, sí. Si vas a ir en el plan bien, agradezco la oportunidad que me das y vas con otra cosa. Ahora, sí, Hip, disculpa que dé mi opinión, sí, pero, por ejemplo, acústico, debes de ser más natural al hablar, no seas tan mecánico. ¿Por qué? Porque pues pareces que nomás estás fingiendo. O sea, tú créetele el personaje. O sea, tú tienes un personaje, por algo te pusiste así, entonces también la expresión cuenta mucho para que tú le transmitas a la gente, porque si tú no le transmites nada a la gente, con esa forma tan mecánica de hablar, la gente no va a creer en esa rivalidad, en ese odio que tú tienes hacia él. Ahora, Joshi, ahí hubo una palabra que la hiciste mal, dijiste hiciste. O sea, trata como que de cuidar mucho ese tipo de expresión para que la gente vea que el luchador pues también sabe hablar, porque no nada más es luchar,
sino también saber hablar ante cámara, ante televisión, ante a cualquier reto, ¿va? Bueno, disculpa que... Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Fish. Esto ya pasó, ya traspasó la frontera, ya la máscara no les importa. Esto es carrera contra carrera. Muy bueno. Pues antes que nada, buenas noches, Arena Naucalpan. Aliado, esta noche creo que tú y yo seguimos teniendo algo pendiente. Y la verdad, estoy cansado de ti. Y ahora quiero un mano a mano, sin reglas. Es más, puedes poner lo que tú quieras, máscaras, carrera, lo que tú quieras. Pero hoy estoy aquí porque estoy cansado de ti. Mira, cuerpo de perro, para ser luchador hay que parecer luchador. Y si quieres carrera contra carrera, primero, perro, ponte a entrenar. Porque recuerda que yo soy el todoterreno y nunca me rindo. Primero, quiero un mano a mano. Tú y yo solos, perro. Después, vámonos. Carrera contra carrera. Y si este público lo pide, se lo vamos a dar. ¡Sí! ¡Una vez! ¡Oh, yeah! ¡Por culo, Diego! Cuando quieras, papá. Entonces, papel firmado o de una vez si quieres. Fírmale de una vez, porque así me salen muchos collones o sicones y luego se van y no firman. Vente, papá. De una vez, licenciado. De una vez. Tráigame la pluma. Para que este perro parado firme. ¿Sabes escribir? O si no, pones la huella, aunque sea. Pones la huella, si no sabes escribir. ¡Órale, pues! Solo que dijo... que estos me escapan y no me firman y te apuntó a ti, Fishman, Digo, hizo así. Ya nos tocó por allá en la Zacatecas. Gracias, chicos, gracias. Látigo, ya vas por la máscara de Golden Power. Vas. Hoy aquí vengo directamente desde Zacatecas a presentarme con toda esta gente bonita de Naucalpan y a retarte a ti con tu máscara. Porque por algo estoy aquí, por algo me trajeron. Así es, como lo dices, la gente se merece un respeto. Y si la gente lo está pidiendo, el mano a mano, máscara contra máscara, no es cualquiera, amigo. Viene de Zacatecas, pero viene nada más a perder. Este va a ser mío, papá. Nada más recuerda una cosa, que yo soy Látigo 2000 Junior y mi respeto no se pide, mi respeto se gana. Te confíes, amigo. Vengan aquí con Fish, diles. Vuelven a hacer lo mismo, hablan mecánicamente. Hablen lo natural, o sea, ¿qué les cuesta? A lo que yo me refiero con esto es que yo, que tú, que te voy a retar y esto. O sea, hacen un mismo tono de voz, hablen lo natural. Que realmente se crea, que se quieren retar. Haz de cuenta, mira, güey. Bueno, sin el güey, ¿va? O sea, este es molero. Eso es molero. No, esas son expresiones que no deben de haber. O sea, tú háblalo. Yo te conozco desde tal tiempo, estamos aquí en la arena de Naucalpan, tenemos una rivalidad de tiempo y lo que yo quiero es la rivalidad contigo, quiero tu campeonato, quiero tu máscara. O sea, y míralo a los ojos, no se intimiden mutuamente, que se crea que realmente ustedes traen un reto. ¿Por qué? Porque dentro de esto hay un odio, hay egos, es una competencia, entonces créansela, ¿va? Esto va a ser así, vas a tener que convencerlo de que sea tu compañero y van por los campeonatos de pareja. ¡Mira, Mato Pilas! Nada más te voy a decir una cosa y quiero que me pongas mucha atención. Tú y yo tenemos todo para llegar a la cima, para dejar las primeras, para dejar las segundas y ser estelares. Con tu rapidez, con tu velocidad y mi fuerza, podríamos hacer un equipo que nadie va a detener. ¡No tienes por qué pensarlo! A mí me queda claro que yo tengo lo suficiente para llegar hasta arriba. Y yo estoy hasta arriba. Pero a ti nunca te he visto con ganas, con decisión. No tienes nada. No, pensamiento, nunca serás nadie en este medio. No pienses mal, no pienses mal. Yo no pienso mal. Mira, yo solo veo los hechos. No, tranquilo. Vamos a hacer equipo tú y yo. Mira, con tu rapidez y mi fuerza, nadie nos va a parar. Solo espero que no te quedes atrás. Y si realmente tienes Vamos a hacerlo. Pero vamos a hacerlo bien. Entonces hagámoslo bien. Échale, papá. Échalo. Ahí van con todos los cerebros, cabrón. Fuerte el aplauso para todos. Bueno, muchachos, vamos. Vayan para los vestidores, tomen agua.
Ponlo la voz de Guadalupe. Sí. Vayan a los vestidores, tomen agua, vamos a recibir, como dice el dicho. Van a pasar a la siguiente etapa y les vamos a informar en unos 5 minutos, ¿sí? Gracias. Vayan para vestidores. ¿Qué le digo, profe? Chico, de una sola toma. Puto para el otro, Sí. Natural. Ay, la verdad me siento bien orgulloso de ellos. Mi corazón está así que estalla, que estalla, que estalla. Nunca había vivido yo una experiencia así tan maravillosa y menos con este equipo tan maravilloso. La verdad no tengo otra cosa que decirle a mi grupo más que gracias. Que Dios me los bendiga y lo mejor está por llegar. Entonces, condición, tenemos que tener en cuenta condición, Gelo. Sí, la mayoría lo hizo bien, pero sí hubo unos elementos que ustedes vieron y... Hubo unos elementos que la verdad sí nos arrajaron, que de todos cuatro yo creo que en condición estuvieron muy bien, pero en ciertos movimientos, técnica, en lucha, ¿no? En técnica, como que ahí hubieron ciertas cosas que no me parecieron, pero pues bueno, yo pienso que esos elementos podrían pasar. Es que sí, hay unos como 3-4 que estaban arriba de todos. Desde la condición, pocos tienen pero el tema de técnica, güey, no sabían dar un reglete, una quebradora. No, la quebradora está cañón. La entrada del candado, nadie. Ahora, o sea, en cuestión de expresión, casi todos fue lo mismo, ya los últimos que pasaron. Sí, creo que ellos fueron más natural por cómo se les denominó, pero pues en ese aspecto como que todos muy similares, ¿no? ¿Tú no los aconsejaste? Es que sí, yo creo que no son cosas tan graves. Creo que son detallitos que se pueden afinar rápido, no es tanto así como así santificarlos tanto, así de satanizarlos, no decir, ay, no son malos, son buenos, tienen actitud, tienen cualidades, que pusieron corazón, todos tienen sus detalles, todos, pero yo creo que son cositas que a lo mejor un entrenamiento, diciéndoles como que se pueden afinar un poquito más. Se puede pulir. En general, todos en competencia. Digo que podrían pasar, lástima que nada más. ¿Todos? Que pasar. Hay unos que quedaron. Ya los que eliminamos, ya. No, porque sí, los descartando ya... los eliminados. Exacto. No tienen... la bombita fue impresionante. ¡Ahí va la bombita! ¡Pum! ¡Granada! Vamos a elegir ya. A ver quién está. Bueno, chicos, llegó el momento de decidir. Como les dije al principio, ahora cambiaron las reglas y vamos a elegir uno cada uno quién va a avanzar a la siguiente etapa. Los que no elijamos tampoco se desanimen tanto porque van a tener la oportunidad por redes sociales de que los voten y avancen también a la siguiente etapa. Pero hoy solamente vamos a elegir a 4. Va a empezar Karawi para decirles quién es el primero que avanza. Antes que todo, los felicito a todos. Bien o mal, hicieron todas las pruebas hasta el fin y no es fácil, eso lo sabemos. Entonces los felicito. Luego, yo digo una cosa muy importante, lo voy a repetir. Para ser luchador, hay que parecer luchador. Y de la conclusión de todas las pruebas, yo voy por... O sea, era difícil porque había unos... Tenemos 4, ¿no? Estamos de acuerdo con todos. Yo voy con Golden Power. Yeah. ¿Cuánto? Yeah. Te felicito. Espera. ¿Cuántos años tienes? 21. Muy joven. A mí me gustó este profesionalismo, la actitud que tienes arriba del ring. Tu desempeño, el cardio, lo hiciste condición muy fácil. La olímpica no es fácil, con la diferencia de peso, pero muy importante, Golden Power. Power es poder. En español, poder, fuerza. Necesitas más cuerpo. Trabaja en eso, pero te felicito. Mientras, buen trabajo. Bravo. Yo elegí Golden Power. Me gustó su desempeño, me sorprendió. Yo soy más por los pesos completos, como siempre decimos, pero me gustó su desempeño, su actitud, su profesionalismo. Tenía mucho porte, entonces me gustó la condición, hizo todo fácil, tumbling muy bien, olímpica, aunque fue difícil por la diferencia de peso, me gustó todos los vuelos, entonces yo pienso que merece tu estar en las finales. Karawi, hace un año me dijiste que por el peso no podía, otra vez regresé para callarte la boca y decirte el por qué el chico de 24 quilates tiene que estar aquí, y solamente una cosa te lo voy a decir, si hace un año no pude, pero esta vez hasta vengo por ti. Bueno, pues el segundo elegir, yo creo que tanto en condición, en actitud,
en ciertas cosas le vi como que bastante fuerza en lo que hizo. Y pues yo por eso estoy eligiendo a estos compañeros, porque pues antes que todos realmente mis respetos, por algo quedaron de los que estaban, pues por eso ustedes quedaron, felicidades para todos. Pero pues hay que decidir uno cada juez y pues yo me voy por Vato Pilas. Elegí a Vato Pilas porque desde que inició la condición lo vi bien, lo vi con bastante aire, y sabemos que la condición que se ejerce en la arena Naucalpan no es cualquier cosa. Entonces desde ahí lo vi con buena actitud, movimientos buenos, técnica buena. Hubo ciertos detalles que eso se puede pulir, pero pues ya lucha, ¿no? Entonces espero que mejore esos detallitos que ahí vimos, pero yo lo elegí porque lo vi determinado, lo vi seguro de lo que hacía, lo vi con ganas, y pues esperemos que gane, ¿no? Este tryout. ¿Se los dije o no se los dije? Aquí va Vato Pilas y una vez más ganando, como siempre. Me siento, ahora sí que un choque de emociones, pero principalmente honrado porque alguien como Fishman, que ganó limpiamente su campeonato junto con DMT, me haya elegido. Me siento honrado, me siento feliz, me siento extasiado, siento que hasta puedo ir con la señora productora. Un poquito encimosos, la verdad, digo, más por hip hop, man, pero ya sabemos cómo es, ¿eh? Si piensan que es así detrás de cámaras también, no se equivocan. Pero no, descuiden, tranquilos, uno sabe manejar la presión, así como sabe manejar una arena con cientos de personas, uno tiene que aprender a mantener la compostura y sobre todo el respeto que se merecen los jueces, que por algo están ahí. Yo sentí que ya las estaba dando en la Olímpica, te soy sincero, la verdad es que me pusieron con los más mameis y yo dije, pues es que no voy a poder, pero pues al final resultó que pues nada más puro chocho y nada de condición. Entonces, pues vamos a ver qué pasa después, ¿no? Nada dura para siempre. No defraudar al hijo de Fishman, y estoy seguro de que voy a hacer una presentación lo suficientemente digna para poder cobrar más y ya poder salir de este hoyo llamado pobreza. Okay. Que hay que sacarse el mole, ¿no? Un poquito. Por favor. Chicos, algunos estaban muy, muy parejos, costó elegir a uno, pero bueno, raquetazos, bien en Olímpica, bueno fly, muy buena condición, bastante aceptable a la hora del micrófono. Yo me voy a quedar con Spider King. Spider King, la verdad que venía muy bien en el tema físico, dio muy buenos raquetazos. Yo sé que no todos son voladores, y no a todos se los evalúa igual, ¿no? Hay gente que vi que no hacía los fly y esas cosas, y uno los evalúa de otra manera. Pero, por ejemplo, Spider, si bien a su nombre, ¿no? Como una araña andaba volando por ahí, muy bien. A la hora del micrófono lo hizo bastante bien. Supo escuchar a su rival, que es fundamental, y creo que era el más completito. Le faltan cosas, le falta mucho por pulir. Falló en algunas cositas, estuvo muy bien en la lucha olímpica también. Entonces es un combo. Cuando piensan que uno está ahí nomás perdiendo el tiempo, no, señores. Uno está apuntando absolutamente todo. De hecho, te puedo decir que fue el peor en hacer las sentadillas. Parecía una viejita, ¿no? Hacía, nada más remaba. Y lo apunté, ¿eh? Como que no hizo bien en las sentadillas. Pero bueno, en lo general fue el mejorcito y en ciertos detalles superó a otros de sus compañeros. Así que espero que ahora en la lucha demuestre lo mejor. ¿Qué tal, mi gente? Pues como lo dijimos, no hubo un resultado, sino hubo una experiencia grande aquí dentro de los triados IWRG. Y estoy muy contento, porque uno de los grandes hip hop man de aquí, de IWRG, me dio la siguiente oportunidad. Y cómo no, estar en compañía de todos mis compañeros, motivándonos, ahora sí, dándola todo en estos tryouts 2024. Pues la verdad, seguimos con la mente en lo fijo, que es seguir ganando las competencias, igual con mis compañeros, tenerlos como enemigos o como compañeros, pero siempre daremos el 100% en estos tryouts y en la siguiente fase.
al coach y a los profesores y a los que nos pongan enfrente a seguir demostrando lo mejor y lo mejor que es Spider King. ¡Ay! Se armó el cochinero. Pues antes que nada quiero agradecerles a ustedes la oportunidad de haber trabajado con cada uno y realmente me voy bien contento porque aprendí a conocerlos. Yo les dije que aquí lo disfrutáramos cada proceso. Que a partir de que fuera una competencia, aquí era demostrarlo, disfrutarlo, aprenderlo y que no pasaba nada, porque oportunidades hay muchas. Este es el comienzo, todos son unas grandes estrellas para mí, todos son campeones, todos son ganadores, pero, ay, no sé. ¿Tengo que elegir uno? Yo creo que de todos ustedes el que me demostró la actitud, el corazón, el compañerismo, y yo creo que me voy por él. Voy por aliado de Dios. Felicidades. Yo creo que esta fue la prueba más difícil. La prueba fue para mí, no para ellos. Más difícil. Yo elegí aliado de Dios. Hasta me quiere hacer llorar otra vez. Le voy a ser bien honesto. Aliado de Dios es un gran luchador, pero cuando vino a hacer la visoría, fue el peor. La verdad. Decía que es el cerro de la estrella, que por su familia, que la chinga. Entonces yo lo he visto trabajar, hemos trabajado juntos en Aguascalientes, y ese día me decepcionó hasta más no poder. Pero lo que yo tenía en mente, o lo que yo pretendía, era cambiarle el rumbo a este luchador. Y yo creo que esta vez él demostró actitud, demostró cualidad, demostró todo, y le cayó la boca a toda la gente que se reía de ellos el día de la primera prueba. Entonces, yo creo que me cayó la boca, me gustó su actitud, su compañerismo, su liderazgo, porque apoyaba bien a todos sus compañeros, en ningún momento los dejó solos, y yo creo que aliado de Dios, mis respetos. Me enamoré de ti, te quiero mucho y muchas felicidades. Hola, ¿qué tal? Yo soy el aliado de Dios, el todoterreno. Ya estamos en la siguiente ronda. Me eligió Big Destroyer. Muchas gracias, coach. En realidad, tú sabes que soy un apasionado de la lucha libre. Me falta, lo sé, pero siempre he avanzado y nunca me rindo. Coach, no te voy a decepcionar. Gracias por darme la oportunidad y gracias por hacer este sueño realidad. Bueno, para empezar, yo quise hacer una programación neurolingüística, créansela, a los que no saben, yo soy psicólogo profesional científico, me dedico a la motivación y emoción, entonces, muchachos, prográmense, por esto, yo pasé, entonces, vamos, yo los motivaba, di algunos talleres de liderazgo, di algunos talleres de motivación y emoción, y créeme, cuando tú estás a punto de tirar la toalla, si escuchas, vamos, vamos, sigue adelante, entonces el cerebro le llega la señal, entonces puedes sacar, ahora sí, había hace mucho un video que me gustó mucho, puedes sacar el ¡fua! Entonces por eso, me gusta, no me siento líder, pero me gusta llevar a veces la batuta a mis compañeros de que siempre se entreguen, no se rindan y sobre todo, mente manda al cuerpo. Redes sociales, a que lo vote la gente. 4 de ustedes van a estar en la próxima ronda y a los que no, esperemos verlos pronto, pero tienen las condiciones y estamos contentos porque si, al que sea que elija la gente, vamos a ver buena lucha. Así que felicitaciones para ustedes también. Gracias, gracias. Y solamente les quiero decir una cosa, que aquí en Anaucalpan todos somos puercos. ¡Felicidades! ¡Yeah! Pues ¿por qué no, ¿Pero en qué aspecto? Métanle a redes sociales, chavos. Ustedes es que están en el TikTok y todo eso, que no salen de ahí, por eso están bofos. Yo creo que la gente va a ver lo que hicieron el día de hoy y deben de acordarse que la gente es la que nos hace ídolos, nos hace villanos. Y ellos mismos se van a dar cuenta y van a votar por ustedes. Hey, qué rollo, raza, como acaban de ver, pues desafortunadamente no nos pudimos quedar entre los 4 seleccionados, pero espérense, ¿qué creen?
todavía tenemos la oportunidad de seguir en este bello camino del tryout. Y para esto voy a necesitar mucho de su apoyo, de su ayuda, ya que vamos a estar nominados. Para que puedan entrar ustedes a la página oficial de IWRG al tryout y puedan votar por el Diablo Oaxaqueño. Para que podamos demostrar que Oaxaca tiene luchadores hechos y derechos. Gente bonita, soy Sexy Boy, el chico sexy de la lucha libre. Esta ocasión no fui elegido directamente, pero mi continuidad en el tryout de IWRG está en sus manos. Así es que ya saben, voten por mí. ¡Hey! Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo, el rey del sonido acústico. Lamentablemente el día de hoy no fuimos seleccionados entre los cuatro que son para pasar a la siguiente ronda. La verdad me siento un poco triste, pero hay algo que me tiene muy motivado todavía, que es que todavía tengo un chance de poder pasar a las siguientes pruebas de IWRG. Y en esta ocasión yo les voy a pedir de su apoyo a toda mi bandita hermosa para que vayan y voten por mí en la página oficial de IWRG. Con su voto harán que pase a la siguiente ronda y van a ver que si ustedes me dan el chance, yo voy a subirme y a demostrar todo lo mejor de mí. ¿Qué tal, mis glotoncitos? ¿Cómo están? Les habla yo, soy glotón de la lucha libre. Y bueno, al parecer no fui elegido en las elecciones para poder seguir adelante, pero tengo una gran oportunidad para que ustedes voten por mí y vayan a la página de IWRG y para que siga avanzando a la siguiente etapa. Por favorcito, se los suplico. ¿Qué tal? Les habla su amigo Escanor, el asesino de dioses. Pues bueno, esta ocasión no pasamos directo a las finales y la verdad no me siento mal porque demostré que sí se puede evolucionar, sí se puede preparar y con dedicación le podemos echar ganas y lograr lo que se proponga uno. Yo tal vez no seré un técnico que vuela a mil giros, pero tengo mis movimientos los hago con mi propio estilo, le meto mi propio flow, entonces por eso deberían de votar por mí para seguir y continuar aquí. Tenemos a los nominados. A partir de este momento, visita el Facebook oficial de IWRG para salvar a tu participante favorito y que clasifica a las finales. No olvides que los votos únicamente serán en la publicación original que se encontrará en IWRG Lucha Libre en Facebook. Reacciona con el emoji correspondiente al participante que quieres salvar. Solo tienes 24 horas para votar por tu favorito. Los ganadores serán publicados en las redes sociales oficiales de IWRG culminando el tiempo límite de la votación. No te pierdas las finales en vivo en la Arena Naucalpan, el 7, 10 y el 14 de marzo. Esto es Tryout 2024. Ahora te queremos ver luchar.